vicisitudes por las que pasan precisamente los inmigrantes. Hoy denuncian maltrato, secuestro, tortura y narcotráfico. Quien nos tiene todos los detalles, Yamile, buenas noches. ¿Qué recomiendan las autoridades? Muy buenas noches, Linda, Rafael. Ellos recomiendan planear muy bien el viaje. Tiene Carlos Moreno en vivo desde UC Health Potter Valley Hospital en Fort Collins. Buenas tardes, Carlos. Adelante. Linda, muy buenas tardes. Las primeras personas en recibir la vacuna en nuestro estado. ¿Será este el mejor antídoto para evitar posibles abusos policiales? Para que se realice esta sesión, aún falta la aprobación de los votantes. Así es, Rafael, una noche bien fría que ha cubierto de nieve este centro de inmigración. Sin embargo, las personas que se apostaron acá durante la vigilia... La que nos preocupa es la primera capa que estuvo precipitando esta tarde. Y si me acompañan con la cámara, vamos a ver que fue una nevada bastante húmeda aquí sobre esta región. Vamos a ver cómo es una nevada bastante húmeda. Y perdió tracción debido a la presencia del hielo negro aquí sobre la región y eso ocasionó el accidente. Parte de la camioneta... quedó de hecho aquí presente conmigo, era una camioneta Mercedes-Benz, pero el mensaje... Magal incluso ha tenido que dejar de jugar con sus hijos acá, en el frente de su casa, por los múltiples problemas que le han llevado incluso a llamar a la policía. Es la conjunción de dos ríos, el río Lerma Santiago y el Guaynamota. Empecé hace ya 11 años y empecé mi carrera con Telemundo. Queremos que las personas regresen lo más pronto posible a sus casas. Hay una desconexión entre Denver y el Colorado rural. Se hayan cometido asesinatos, se estén cometiendo tortura. Este cielo. Para que ellos les den chance para estar cruzando la droga para otro lado. Ellos lo que quieren es tener el camino limpio aquí. Comenzamos con una noticia de última hora. Varias personas se encuentran en condición crítica tras un accidente ocurrido hace unos momentos en el Boulevard Federal y la Avenida 54. Al suroeste de la ciudad, en una residencia marcada con el número 2140 de la calle Galápago. El helicóptero alertaba a la patrulla fronteriza. Nuestro lente captó el momento justo en que dos coyotes intentaban cruzar a varios niños por la frontera. Vigilada por la montaña que humea. El volcán Popocatépetl se encuentra una de las ciudades más representativas del estado. Dijo entre lágrimas lo terrible que es para ella haberlo perdido todo. Rebeca residía en el edificio de apartamentos 8760. Inimaginables. Y un día de noche alguien me fue a tirar algo. Y otro día cuando ya amaneció, yo con aquel gran ardor y aquel gran dolor y aquello, ella dijo a verme yo. Grandes vejías, como que me tiraron algún líquido, agua, hervida, algún líquido químico. Dicen que ya son más de 48 horas que sus casas se han inundado y las autoridades no se hacen presente. Gracias a Dios este centro se ha abierto para ellos, para los migrantes. Y en este templo como nunca antes, puede llevar a él y a su madre a su destino final. En el lugar vimos al menos tres madres migrantes con sus pequeños hijos, pero no se nos permitió hablar con ellas. Una Corte Federal de Apelaciones falló, indicando que los estados no pueden impedir el casamiento de parejas del mismo sexo. Pasión, técnica, valentía y sobre todo corazón. Y otros cuatro salones de clase. Este joven había escrito en su brazo con un marcador LED que decía: el vehículo que incluso transporta sal y arena especial para evitar que la nieve se acumule en el pavimento y con las frías temperaturas se transforme en hielo negro, pesa alrededor de 15 toneladas. Es importante divulgarlo porque somos una comunidad latinoamericana. Siendo que perdieran su caudal, dejando incomunicadas a comunidades enteras. Uno de los 10 primeros en producción agrícola en todo el país. El de enfrentar, porque deben estar atentos a que esos productos agrícolas no estén llenos de moho. Están en contacto con el mismo conductor. Pero difícil es una palabra que se queda corta para describir la odisea que vive esta familia.
no muchos se atreven, la tirolesa o el canopy.